Nada. Adelante. Francesca, créeme que sé cómo te sientes. Si lo que estás insinuando es que Carlos se ha fugado con mi dinero... Tienes que aceptar la realidad. Ese hombre es... Es un hombre honrado, digno, trabajador. Incapaz de cometer un delito como ese. Francesca, todavía estamos a tiempo de actuar. Podemos llamar a la policía. ¿Y? No entiende razones. Ay, solo hay una persona en la casa a la que... Me tienes muy preocupada. Temo que te haya pasado algo malo. Cuando escuches este mensaje, por favor, llámame. Te quiero. ¡No estoy! Su cognac, madame. Ay, pasa, Peter. Ay, gracias. Justo lo que necesitaba. ¿Sigue sin noticias del doctor Madden? Sí, Peter. Estoy preocupada. Temo que le haya pasado algo malo. Un accidente, que esté herido o en la morgue. Tranquilícese, Madden. Noticias como esas corren como un reguero de pólvora. Tienes razón. Estoy exagerando. Carlos está en medio de una operación. Eso es. Oh, se le ha bajado la batería del celular y no se ha dado cuenta. ¿Y si es otra la realidad? Usted le dio 1.000.000 de soles. ¿Tú también, Peter? Es que es muy extraño que justo desaparezca después que usted le dio el cheque. Me estás haciendo dudar. Madame, lo último que yo deseo es verla sufrir. ¿Y si ese desgraciado se fugó con el dinero? Carlos no se ha fugado con mi dinero. Madame, la experiencia me ha enseñado que en esta vida todo es posible. Yo jamás imaginé tener un hijo. Y mire lo que pasó. Bueno, no la molesto más. Con permiso. Peter. Adam. Tengo que sacarme esta duda de una buena vez. Vamos a buscarlo a su casa. Voy a sacar el auto inmediatamente. Última llamada, Peter. El número que usted ha marcado se encuentra temporalmente fuera de servicio. Peter, los nervios me matan. ¿Y si es verdad todo lo que dicen? Nunca debió darle ese dinero, madam. ¿Pero cómo iba a imaginarme que Carlos... Debe ser él. ¿Carlos? Nona, soy yo, Nicolás. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? Pero dime, ¿cómo te pudiste dejar engañar por ese sinvergüenza, Nona? Qué rápido vuelan los chismes, ¿no? ¡Le diste 1.000.000 de soles! Nicolás, agradezco tu preocupación. Pero en estos momentos, tus palabras y tus comentarios no me ayudan en lo más mínimo. Hablamos después. Nona, no me cortes. ¿Qué le dijo el joven Nicolás, madame? Lo mismo que todos, Peter. Lo mismo que todos. Pobre madame. ¿Quiere que la acompañe, madame? Espérame acá, Peter. Como usted ordene, madame.
la puerta, Carlos. Por favor. Cuánto lo siento, madame. Tiene que haber una explicación lógica, Peter. Me cuesta creer que Carlos me haya hecho algo así. Llévame a la casa, Peter. ¿Y? Lo siento. No estoy de humor para hablar del tema. Buenas noches. A buen entendedor, pocas palabras. Al parecer, el gigoló de Quinta no está en su casa. Ese hombre se burló de Madame. Merece todo nuestro repudio y desprecio. Ese tipo estafó a my mother con $1,000,000. Y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Algo tenemos que hacer. Voy a llevarle un coñac, madame. Madame, su coñac. He tomado una decisión. Llama a la policía. Ya lo hice.